Buenas tardes. Me complace estar acá compartiendo algunas inquietudes, planteamientos. Que provienen de alguien que ha tenido que vivir la historia del país de manera directa desde el ejército y que hace 15 años esas experiencias y demás las ha venido decantando en la academia. Entonces eso da una serie de visiones y propuestas que pueden ser de interés y de utilidad, sobre todo para que el país logre alcanzar la anhelada paz. Tan he tenido que ser, o me ha correspondido ser testigo, digamos, de la historia, que ahora, allí arriba, me preguntaba Camilo González, hablando del evento del lunes, que si mi padre, que también fue militar, había participado en la operación Marquetalia. Y le dije que no, que casi. Mi padre fue comandante de la sexta brigada, que tenía su cuartel general en Ibagué, o lo tiene todavía, pero en esa época abarcaba los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá. Fue comandante de esa brigada a partir de septiembre, octubre de 1965 hasta diciembre de 1966, fecha en que, 23 de diciembre, víspera de Navidad, visitando unas tropas acantonadas en cerca a Olaya Herrera, Tolima, un accidente de helicóptero, de esos que eran muy pequeños, solamente piloto y copiloto, el copiloto era mi papá, pero como comandante de brigada, le llevaba regalos a los soldados y al despegar nuevamente un accidente del helicóptero hizo que murieran los dos. Pero bueno, entonces él le correspondió fue las operaciones que le dieron continuidad a lo que pasó en Marquetalia, mejor dicho, las operaciones de Río Chiquito y demás, tratando de ubicar la guerrilla que salió de Marquetalia, que se voló de Marquetalia. Bueno, después pues la carrera militar y tuve que ser protagonista en el proceso 8000, las pruebas documentales que arrojaron la prueba, las pruebas documentales que mostraban el ingreso ingente de dinero del narcotráfico, la campaña de Samper pasaron por mis manos, por operaciones de inteligencia en Cali. Y después, como segundo comandante de la 17ª Brigada en Urabá, donde tuve el gusto de conocer a Louis Twin Sumpol, me vi en la obligación, por ética profesional, de denunciar al general del Río por su connivencia con los paramilitares. Lo hice por los canales internos de la institución, pero al final de esa investigación que se abrió por mi informe, Velázquez, el que les habla, terminó siendo desleal, mentiroso, en fin, pero el tiempo mostró la verdad. En fin, el tema que siempre he manejado o al que más le he dedicado estudio respecto al conflicto es la conducción político-estratégica que se hace desde el Estado, desde los gobiernos, para conducir el conflicto a un buen término. Y en eso, para no alargarme y no ser pesado, ha habido un error fundamental de todos los gobiernos y aún en el actual. Y es básicamente considerar que lo político y lo militar son mutuamente excluyentes. Y eso es un error estratégico de fondo. Porque lo que demanda el pensamiento verdaderamente estratégico es que lo político trace los objetivos por lograr y a uno de sus componentes
los componentes de poder que tiene, que es el militar, le pregunte, bueno, este es el objetivo que queremos lograr. A ver, los militares, ¿qué líneas de acción tendrían para lograr ese objetivo? Entonces, vendrá línea de acción 1, 2, 3, discuten ventajas, desventajas. El criterio político es este. El político debe decir este curso de acción, el 3, el 2 o el 1. El que más contribuya a lograr el objetivo político. Eso sencillamente no se ha hecho en el país. Tanto así, para hacer el gráfico, durante este proceso, desde que inició el proceso en La Habana, lo que ha hecho el gobierno es decir, los militares sigan y ofensiva, hagan lo que ustedes les corresponde, eso es problema de ustedes, no bajen la guardia, ataquen bajas enemigas, hasta en la televisión sale la propaganda, se dio de baja fulano, eso es lo que más ha hecho el gobierno para mostrar, y al tiempo se está negociando. Eso, en simple lógica, es una especie de esquizofrenia, pero tiene su fondo estratégico y es un error. Para que nos demos cuenta del error, con más evidencia. Si el plan de consolidación se diseñó cuando el presidente Santos asumió el Ministerio de Defensa en el 2006, para el segundo gobierno de Uribe. Él, bien asesorado allá, en su momento, dijo palabras más, palabras menos, hay que, ya la política de seguridad democrática o el plan patriota llegó a un punto, hay que reenfocar el esfuerzo estratégico. Y se diseñó el plan de consolidación, que consistía, se escogieron, si no recuerdo mal, 20 y pico de municipios, entre ellos estaban los 7 del Catatumbo, por ejemplo, donde menos presencia de Estado, no solamente fuerzas militares, sino Estado, había habido a través del tiempo más azotados por la violencia, para que el Estado empezara a hacerse más presente y estar más cumpliendo sus razones de ser, de justicia, seguridad, sanidad, salud, en fin, educación. Y esa era la prioridad estratégica y eso empezó a caminar. Algo se hizo en la Macarena, en los Montes de María, pero ahí quedó. Como que todavía existe ese plan, pero en una segunda, tercera, cuarta prioridad. Y paradójicamente llega la presidencia y es cuando más se abandona ese plan. No sé si sería por temor a que lo tildaran de traidor del legado de Uribe, no sé, en fin, allá es problema de él. Pero se dejó a un lado cuando era precisamente en su gobierno, cuando ya tenía en mente empezar a buscar la negociación política del conflicto, que ha debido dársele prioridad a ese plan y no diseñar un nuevo plan ahí llamado Espada de Honor, que paradójicamente contempla los mismos municipios del plan de consolidación, pero no con la actitud de plan de consolidación, sino actitud ofensiva para terminar de dar de baja los cabecillas que estaban de mandos medios, en fin. Eso, pues sin mayor pensamiento estratégico, pero para un miembro de las FARC, sencillamente, es decir, el gobierno parece querer negociar, pero realmente no quiere, porque el conflicto sigue vivo, activo. Y entonces, y rasgarse las vestiduras porque las FARC hacen esto, lo otro, hombre, y cuántos bombardeos ha habido de parte del ejército, en fin. Si hubiera habido una adecuada conducción, es más, y hay un problema que afecta realmente la moral de las tropas, no en el sentido en que lo plantea gente tendiente al pensamiento de Uribe y demás, de que las tropas se desmoralizan cuando no les dicen que hay que combatir y que hay que ir a la guerra y demás. Eso es discurso.
discurso. La verdadera moral de las tropas, moral, viene de tener una causa justa, y esa causa justa, bien interiorizada, es la que hace que las tropas se esfuercen, iniciativa, creatividad en el campo, en fin. Entonces, las tropas son seres humanos, y los seres humanos son tendientes a la verdad. Rechazamos por naturaleza la mentira o la hipocresía. Entonces, ¿cómo va a tener fe en la causa un soldado, un teniente, un capitán, etcétera, etcétera, que le dicen, la causa es acabar con las guerrillas y al mismo tiempo estamos conversando en La Habana? Ahí no se ve ninguna lógica. Pero si se les dijera, la causa es crear un contexto militar favorable a una negociación, disuasivo, en fin, para que se ambiente mejor la negociación, tanto en la opinión pública como en el país en general, porque vamos a pasar a la historia como el ejército que mejor contribuyó al logro de la paz del país, esa causa sí hubiera sido diferente. Y con un buen liderazgo se explica a fondo esa causa. Y eso, bueno, hablando de moral de las tropas, en fin, matar y más matar, eso no tiene ningún asunto realmente moral. Eso podrá ser entusiasmos pasajeros, eso no es de moral de tropas. Para hablarles en términos de idealistas, pero no imposibles, realistas. Moral de las tropas está retratada en algún trabajo que leí, alguna obra que leí de algún clásico español, en alguna época que decía, contaba que el hijo tenía que alistarse en las filas para ir a la guerra y el hijo tenía sus dudas de conciencia y le decía al papá, papá, pero en la guerra hay que matar, eso mi conciencia no cabe, pero tenía la obligación de alistarse. Y el papá le dice, sí, hijo, tienes que matar, pero si has de matar, mata sin odio. Eso es moral. Lo otro es discurso y no es realmente moral. Bueno, pero el principal tema que quiero dejar planteado tiene que ver con qué hacer con las fuerzas militares, ni siquiera en el posconflicto, yo diría que desde ya. Esto lo he venido madurando, en fin. Lo quise llevar al debate electoral en algún momento, pero no se pudo y de pronto mejor no hacerlo. Vamos a ver qué pasa después de que pase el debate electoral. De todas maneras, ese qué hacer con las fuerzas militares se piensa bajo los siguientes criterios dominantes. Pero una acotación antes de plantearlo, también referente a la estrategia. Uno de los asuntos positivos que ha logrado el gobierno Santos pensando estratégicamente como conductor del conflicto para su terminación es haber sacado la ley de restitución de tierras y de víctimas en su momento antes de que empezaran siquiera los acercamientos. Eso se llama tomar la iniciativa estratégica. Se sabía que las FARC desde que nacieron están hablando del problema de tierras. Entonces, ya que el Estado esté actuando, por lo menos con una ley que se empieza a implementar, una institucionalidad que se va creando y que se está reconociendo las víctimas, eso ya es iniciativa. O sea, que el Estado no lo hace por presión de las FARC en la mesa de negociación. Porque hay que evitar que eso suceda, porque se puede dar la idea a la opinión pública no muy proclive a aceptar a las FARC o a verlas con buenos ojos, entre otras por aquel libro del profesor Pecó, Una guerrilla sin fin o sin fines.
Entonces, esa ley de víctimas y esa ley de restitución fue asumir la iniciativa estratégica. Entonces, la propuesta que voy a hacer, que hago, tiene que ver con esa iniciativa estratégica también. Ah, antes se me quedó en tu tintero, perdóname. Al lado del plan de consolidación, una cosa que había podido hacer el gobierno es acuerdos para ir desescalando paulatinamente el conflicto. Me explico. Se firmó el primer punto. Bueno, se reconoce que hay, las FARC están cediendo y el gobierno está cediendo, en fin. Entonces, un acuerdo. El gobierno suspende bombardeos desde el aire y las FARC se comprometen a no asaltar puestos de policía en cascos urbanos. Empieza a funcionar 3 meses. Ah, muy bien. Seguimos. Se suspenden ametrallamientos desde el aire, salvo casos en que la tropa esté copada, y las FARC se comprometen a no volar torres de energía y no volar infraestructura. Entonces, así la gente en las regiones se da cuenta que sí, el conflicto está avanzando o se está desescalando, que vamos caminando hacia la paz. Pero si no se hace, y cuando no hay convicción tampoco, pues las encuestas lo dicen. ¿Quiere la paz? Sí, pero no sé si eso va a terminar, en fin. Eso también se llama conducción estratégica. Entonces, esta propuesta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué hace con las fuerzas militares? Y se partirían de los siguientes criterios dominantes, para que se den cuenta sobre los cuales está construida la propuesta. Primero, que al tiempo en que se mantienen unas fuerzas militares para cumplir su razón de ser en un Estado social de derecho, se contribuya efectivamente en la construcción de la paz política y social. Es el primer criterio. Segundo criterio, que se atiendan los requerimientos de seguridad interna que demanda el posconflicto, dándole la debida importancia a lo rural. A lo rural. BACRIMS, etcétera, etcétera. Que no requiera mayores erogaciones presupuestales, importantísimo, que no requiera mayores erogaciones presupuestales. Que evite el retiro numeroso del servicio activo de cuadros y soldados profesionales de la fuerza pública. Y finalmente, el último criterio dominante es que contribuya a despejar temores por su seguridad en los guerrilleros desmovilizados. Entonces, la propuesta es la siguiente: reducir las fuerzas militares. Cuando hablo de fuerzas militares, estoy hablando de ejército, armada y fuerza aérea. Esas son las fuerzas militares. Si sumamos policía, estaríamos hablando de fuerza pública, pero de fuerzas militares. Reducir las fuerzas militares, dejando el pie de fuerza necesario para disuadir amenazas externas, resguardando la soberanía territorial, y mediante un desdoblamiento paulatino, crear una guardia rural en las siguientes fases. Desdoblamiento paulatino de las 3 fuerzas militares. Las fases para esa creación de la guardia serían las siguientes. Primero, pues determinar la misión y funciones constitucionales de la guardia rural. Sería una fuerza para proveer seguridad humana a la población y sus recursos, y no una fuerza de combate. Es fuerza de seguridad de población y sus recursos, y no de combate. En las primeras fases, esa fuerza dependerá, mientras se va asentando, dependerá del Comando General de las Fuerzas Militares. Pero una vez está asentada, pasa a depender del Ministerio de Defensa sin pasar por las Fuerzas Militares. La policía sigue en el Ministerio de Defensa hasta el momento en que quede establecida la Guardia Rural, momento en el cual pasa al Ministerio del Interior. Y la policía queda con dedicación exclusiva a la seguridad ciudadana de los municipios no cubiertos por la Guardia Rural. Las insignias, emblemas, uniformes y demás de la Guardia Rural serán propios, diferentes. Segunda fase,
determinar los municipios rurales del país y calcular la cantidad de cuadros y tropas de la Guardia requeridos para que asuman la responsabilidad de seguridad. Se pueden organizar 4 regionales de Guardia, Norte, Sur, Oriente, Occidente. Después, seleccionar los cuadros de mando y las tropas que integran esa guardia. ¿De dónde provienen los cuadros y tropas? Del Ejército, de la Armada, en especial de la Infantería Marina, de la Fuerza Aérea, esos que están con los helicópteros principalmente, y de la Policía Nacional, en menor proporción, los carabineros, los antinarcóticos, los junglas, esos que son más militarizados, buscando al máximo que sean voluntarios. Hay gente que le gusta más el campo que la ciudad, en las fuerzas militares también, y en la policía. Si no se alcanza el número requerido, se desarrolla un proceso con base en el perfil de las personas que en primer lugar debe estar libre de cualquier sombra de violación de derechos humanos en su carrera. Es más, deben aprobar un examen psicométrico que se está elaborando en una facultad de psicología, en unión con otras facultades de psicología, que clasifique en las personas la propensión a la violencia. Para hablar en términos simples, si saca 10 es muy propenso a la violencia, si saca de 5 para abajo es poco propensa a la violencia. Los que estén de 5 para arriba no pueden integrar la guardia, salvo un reentrenamiento y una reeducación muy, muy prolongada o larga. Entonces, los que saquen de 5 para abajo entran a un reentrenamiento y una reeducación, porque es una nueva fuerza, una nueva concepción, una nueva misión. Los integrantes de la nueva fuerza quedan con las mismas condiciones salariales y de seguridad social que tenían en sus fuerzas originales. Un capitán hoy en día, y azuzados por gente de pensamiento obtuso, dice: tengo mi esposa, tengo mis hijos, y entonces se va a reducir el ejército, ¿y qué va a ser de mí? No tuve tiempo de estudiar ninguna carrera liberal. ¿Qué voy a hacer? ¿Vigilante? ¿Empresa de seguridad privada? ¿Esa vaina está plagada? En fin, hay que entender esas situaciones. Y mis cesantías, y mi salud, y en fin. Después, entonces, la siguiente fase es conducir reeducación y reentrenamiento para luego ir ocupando las diferentes regiones, empezando por las más críticas. Las armas, y esto es importante, las armas livianas y la logística y los cuarteles de fuerzas militares y de policía que hay en esos municipios rurales pasan a ser de la Guardia Rural. Y viene la pregunta del millón: ¿y los guerrilleros qué? Los que quieran, y si se lo ganan, también pueden integrarlo. ¿Qué es si se lo ganan? Pues justicia transicional, y tienen que someterse al mismo examen psicométrico, tienen que someterse también a la reeducación y reentrenamiento. Ah, bueno, y entonces que normalmente los jefes guerrilleros son mucho más políticos y aspiran seguramente al ejercicio político. Muy pocos querrán mantenerse como militares, pero bueno, puede haberlos. Ah, que entonces yo estuve en la guerrilla 20 años, 25 años, y tengo conocimiento de las armas y demás, he comandado un frente, no sé. Bueno, está bien, reeducación, reentrenamiento, y hacemos un examen de suficiencia a ver con qué grado podía llegar a esa guardia, teniente, capitán, no sé, diferente. Así como se hace un examen de suficiencia cuando uno no cursa una materia en la universidad. En fin, esa es la propuesta que quería colocar en manos, ya estoy empezando a socializarla, pero por ahora no es oportuno llevarla a debate electoral, hay que dejar que pase esta efervescencia y calor. Muchas gracias.